Humanitaria, nuestras áreas de intervención. Médicos Sin Fronteras interviene ante el deterioro brusco de las condiciones médico-humanitarias de poblaciones afectadas por crisis que amenazan su supervivencia o su salud, con atención especial a quienes no reciben asistencia. Víctimas de conflictos armados. Intervenciones dirigidas a poblaciones cuya integridad está directamente amenazada por la violencia o que han tenido que desplazarse, forzosa o voluntariamente, a consecuencia de la misma. Víctimas de desastres naturales. Respuesta de emergencia a los afectados por terremotos, inundaciones o tsunamis. Víctimas de enfermedades endémicas y epidémicas. Actividades destinadas a reducir la mortalidad por VIH-Sida, malaria, tuberculosis, chagas, cala azar, enfermedad del sueño, cólera, sarampión, meningitis, fiebres hemorrágicas como el ébola, desnutrición. Víctimas de violencia social y exclusión de la atención sanitaria. Programas orientados a personas afectadas por políticas o prácticas que ponen su vida en peligro y las excluyen de los servicios de salud, como emigrantes indocumentados o minorías étnicas. Humanidad. Preservamos la vida y aliviamos el sufrimiento de las personas en su hora de mayor necesidad. Independencia. Ningún poder político, económico o religioso dicta nuestras acciones. Imparcialidad. No preguntamos por la raza, la religión o la ideología de los pacientes. Neutralidad. No tomamos partido por nadie, solo por las personas que necesitan ayuda. Proporcionalidad. Nuestra asistencia responde equilibradamente a las necesidades que detectamos. Ética médica. Nuestra obligación como médicos es asistir sin causar daño. Profesionalidad. Estamos comprometidos con la calidad y la eficacia de la asistencia. Control de la ayuda. Proporcionamos asistencia directa, sin intermediarios. Transparencia. Rendimos cuentas sobre nuestro trabajo y nuestras finanzas. Respetar y defender estos principios nos permite prestar ayuda urgente a quien más lo necesita.